Bienvenidos a Noticias 24/7. De inmediato pasamos a las informaciones. La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral fue firmada hoy por el gobernador Ricardo Rosselló. La misma establece reducciones al bono de Navidad, elimina la ley de cierre y modifica la forma de contratar y despedir empleados. El gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy la aprobación de la llamada reforma laboral, paquete de medidas legislativas que recorta beneficios de licencias para empleados nuevos y hace múltiples cambios de estatutos existentes, incluida la Ley 80 para proteger contra el despido injustificado. Estampó su firma acompañado de funcionarios de su administración y desde una lavandería, uno de los negocios que ha reactivado la economía en la calle Eloísa de Santurce. Esto es una iniciativa, como hemos hablado, prospectiva, de la cual impacta y permite crear una fuerza laboral que sea mayor. Y por último, incluye unos beneficios noveles para nuestra clase trabajadora, que incluyen el FlexiTime para poder tener mayor flexibilidad en su trabajo, esto consono con su vida y su patrón de vida, que nos permite aumentar los beneficios de desempleo escalonadamente. Y que permite una serie de beneficios adicionales que nunca se habían dado a las mujeres en maternidad, demostrando nuevamente nuestro compromiso con la mujer. La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral redujo los días de vacaciones a acumular y extiende de 3 a 9 meses el periodo probatorio. Asimismo, extiende el periodo de lactancia a 30 minutos para las empleadas a tiempo parcial. La legislación también incluye FlexiTime, que permite a los trabajadores acordar con sus patronos trabajar 10 horas al día con el propósito de laborar solo 4 días. Estas cosas se van a ir trabajando, paralelamente. Anticipamos un anuncio próximamente sobre lo que va a ser una conferencia de esas alianzas público-privadas, así que sí, tenemos una serie de escenarios, por decirlo así, y van a estar categorizados dentro de lo que es nuestro plan fiscal y de desarrollo económico, pero el impacto es netamente positivo para la creación de empleo y la creación de riqueza. Rosselló agradeció a los pequeños y medianos comerciantes por entender la importancia de esta ley y aseguró que este es solo el primer paso para que Puerto Rico sea competitivo. Y bien, las primeras acciones del presidente Donald Trump podrían resultar beneficiosas para la isla, según la Cámara de Comercio. Las expresiones se dieron durante un foro donde se analizó su impacto sobre los impuestos sobre el desarrollo económico y la salud. Mayra Acevedo con los detalles. La Cámara de Comercio de Puerto Rico está siguiendo de cerca las políticas del presidente Donald Trump y hoy presentaron a su matrícula el análisis del plan del presidente de los primeros 100 días. En el balance hay algunos puntos positivos, según explica el presidente de la organización. Es importante conocer que el producto que se hace en Puerto Rico lleva el sello de hecho en Estados Unidos. Por lo tanto, a diferencia de tal vez un producto que se hace, el mismo producto idéntico en Singapur o en Irlanda, esos dos productos de allá no tienen ese hecho en Estados Unidos, no solamente, o sea, que en Puerto Rico. Hay una ventana de oportunidad también. Exactamente. Nosotros lo que estamos buscando es ver de qué forma podemos, dentro de las alternativas que hay en el área contributiva, ver cómo realmente podemos posicionar a Puerto Rico que tenga esa ventaja competitiva contra los demás territorios que realmente sí son extranjeros para propósitos de Estados Unidos. Pero aparte de eso, que es el área contributiva, ¿no? Tenemos unas inversiones en infraestructura que está proponiendo de 3 trillones de dólares. Es ver cómo nos podemos insertar para que esa parte de eso venga para nuestras carreteras, nuestros puentes. La discusión se dio durante un foro sobre el impacto que tendrán las primeras 8 órdenes ejecutivas que ya firmó el presidente, sobre todo en el comercio local, en el área tributaria, el desarrollo económico y salud. Por otra parte, el sector que más se va a ver impactado por las nuevas políticas del presidente Trump es el área de salud, donde se depende en un 65% de fondos federales. Nosotros realmente debemos tratar de que antes de abril, que es cuando va a estar el proceso de reconciliación del presupuesto nuevamente de los Estados Unidos, en esa legislación que se va a proveer, ahí nosotros tengamos ya algunos dineros asignados, por lo menos para lo que llamaríamos el puente entre esta legislación de Obamacare y la legislación de Trump. El próximo foro de la Cámara de Comercio será sobre la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral ya firmada. Desde el Condado, Mayra Acevedo, Noticias 24/7.
En notas deportivas, este próximo 5 de febrero, los mejores corredores del mundo se darán cita en el municipio de Coamo para formar parte de la edición número 55 del Medio Maratón San Blas. La carrera, que comenzó a celebrarse en el municipio sureño a partir de 1963, será dedicada a nuestra mejor fondista, Beverly Ramos. Pues sí, Raúl, ya estamos a una semana, ¿verdad? Ya están todos los atletas internacionales invitados, esperamos recibirlos ya desde el miércoles que vienen adelante, eso es el miércoles 30, ¿verdad? Esperamos ya recibirlos y ya todo listo en Coamo, ya ruta preparada, todos los coordinadores de las diferentes áreas ya están preparados pues para recibir a los atletas y para recibir a los miles de visitantes que año tras año nos visitan. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página www.ipr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.